aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Küçüğümde sen kıyar mısın bana feryadımı duyar mısın? Gracias por el té, Javín. Es muy tarde. Tengo que ir al trabajo. Es Ardo. ¿Hola? Hola, tengo malas noticias. ¿Qué? ¿No lograron cruzar la frontera? Pudimos pasar con Cera, pero no Melek. Se cayó y estaba herida. Tuvimos que dejarla ahí. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste, Abdo? ¿Cómo pudiste abandonarla? Yo no quería hacerlo, señor. La señora Melek insistió en dejarla. Debran y sus hombres estaban detrás de nosotros. Apenas pudimos escapar. Melek. Melek. ¿Estás bien? Dime qué te hicieron. Cera se salvó. Ella huyó. Melek, vamos a irnos de aquí de inmediato. No me iré. Melek, ¿de qué estás hablando? No puedes quedarte aquí. Tenemos que irnos rápido.
Me quedaré aquí. Si yo me voy, Debran va a seguir persiguiendo a Sera. Estará de nuevo en la mansión. Y no quiero que eso pase. Por eso tengo que quedarme encerrada. Por su seguridad. No voy a dejar que pase. Voy a sacarte de este lugar. A esta altura, Sera ya debe estar muy lejos. Déjame. Melek. Sabes que no puedo. Vamos. Si no escapamos ahora, te matarán sin duda. Debemos irnos. Estoy cansada. No puedo seguir luchando. Debran perdió. Sera estará a salvo. No te involucres, Azad. Ahora tú puedes ser feliz junto a Javin. Melek. Mi casamiento con Javin no fue real. Aunque fuera falso, yo sé que puedes ser feliz al lado de ella. Solo olvida esto que pasó. Todo el dolor, el sufrimiento. Olvídalo. Melek, tú tienes que vivir. Por Sera. Mira, ella cruzó la frontera. Solo falta que tú vayas, ¿cierto? Vete, por favor. Vete. Gracias a ti, Sera escapó. Y ahora sé que Ali volvió a la mansión. No quería que siga aquí. Ahora por fin mi hija logró escapar de la locura de estas personas. ¿Qué más puedo pedir? Con esto me alcanza. Eso es todo. Señor Abdo, ¿ya nos vamos? ¡Detente! Solo quédate quieta. ¡Quítale las manos de encima! ¡Lo que están haciendo es pecado! ¡Señor Abdo! ¡Cállate! Dime. Ya tenemos a Sera. Llegaremos mañana a la mañana. Melek, en serio debemos irnos. Aún queda una oportunidad, piensa. Vamos, rápido. Ya vámonos. Sera está libre. ¿No lo entiendes? Escapar ahora la perjudicaría. Debran ya me tiene en sus manos, así que no haré nada. No me moveré. No lo haré. Melek. Melek, no puedes rendirte ahora. Estamos tan cerca de lograrlo. Mi vida ya llegó a su fin. Hace mucho tiempo acepté eso. No puedes hacer lo mismo. Será más fácil. Melek, te van a asesinar si no nos vamos.
No te rindas, vamos, por favor, muévete. Quiero quedarme aquí. Déjame sola. Mira, Sera ya salió del país. Debes ir. Zeynep puede curarte. Luego podrás reunirte con ella. Camina. Eso, así, bien. Saldremos los dos juntos, ven. Estaré bien. No tienes por qué preocuparte. Créeme, mi corazón y mi alma están en paz. Adiós. Esto no ha terminado. Volveré a buscarte. No hay a quien buscar. Alevdim, yangındım, of, söndürdün beni. Kalbimi dağlayan, yakan ateştin, yar yar. Alevdim, yangındım, vivirás el dolor más grande de toda tu vida. Corazón en esta mansión. ¿Cómo pueden hacerle eso a Melek? ¿Viste su rostro? Parecía estar muerta. Es completamente imperdonable. Cállate, mujer. Podrían escucharte. ¿No viste lo que le hicieron? La amarraron y la encerraron en un cuarto. ¿Y qué hizo para que le hicieran eso? ¿Acaso no somos mujeres con derechos? Tendríamos que hacer algo para ayudarla. Alejarla de ese loco. Sassiment, ¿podrías por un momento dejar de hablar? Ponte a trabajar. Tenemos mucho que hacer. ¡Vamos! Es que me preocupa lo que sucede. ¿Quién encierra a su propia esposa? Nunca pensé que Debran sería mala persona. Yo creo que lo sacó de su madre vejille. La mesa en el patio. Está haciendo mucho frío. ¿Estás seguro, Debran? Dije que comeremos en el patio. ¿Quedó claro? Thank you.
Alec. 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 Despierta. Shh. Camina. Rápido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su esposa? Debran, hijo mío, ¿cómo te atreves? No puedes encadenarla. ¡No te metas! Hijo mío, ya está herida. No podrá mantenerse en pie. Será peor. Quizás así aprendas, Melek. Esto es para que veas que no debes traicionarme. Así que no estabas muerta. Nos sorprendiste a todos. No todos en esta vida son tan afortunados, Sera. Tuviste mala suerte. Oye, mírame cuando te hablo. Gracias a ti estoy a punto de encontrar al hijo de Semus. ¿Viste cómo Debran la tiene amarrada? Buen día. Buen día, hijo. Toma asiento. Buenos días, Ali. Gracias, madre. ¿Cómo estás? ¿Y Ali? ¿Dormiste bien? Dormí muy bien. Los extrañé mucho a todos. La mansión y también mi cama. Me alegro. Come algo. ¿Sabes quién volvió? Ali está en casa. Creo que hasta ahora no sabe nada de lo que pasó. Está mucho tiempo con Debran. Espero que lo pueda tener bien controlado. No queremos que se vuelva loco y nos ataque. Traje la medicina para el señor Kadim, señora Vejilla. Yo se la daré. No te hagas muchas ilusiones. Debran Kirman es ahora el jefe de esta casa. Y lo seguirá siendo. Así que no trates de decir algo porque será en vano. Trágalo. Bien. Trata de descansar un poco.
y que tengas dulces sueños. Kadim ya tomó su medicina y su desayuno también. Ah, esperamos se recupere pronto. Ojalá. Debran, hijo. Yo le doy su desayuno a Melek. No. No puede comer junto a nosotros, por ingrata. ¿Y si la llevo a su habitación? Podría comer ahí. Y yo la vigilaría para que no se escape. Tampoco. No te preocupes por ella. Cuando vea lo que le tengo preparado, se va a enojar. Dame eso. Buenos días. Sera. ¿Sera? ¿En verdad eres tú? Es ella. Está viva. Había muerto, pero la saqué de su tumba y la traje. Sera, hagas lo que hagas, no vuelvas ahí. No voy a dejar que nada te pase. Sigue sin mí, vive tu vida. Asad te ayudará luego, solo vete de aquí. Todo esto es para que no vuelvas a la mansión. ¿Entiendes? Hola a todos. Ah!
Nunca pensé que le haría algo así. ¿No conoce la piedad, acaso? No sé cómo pude dejar que él llegue a este punto. Melek y Sera estaban a punto de escaparse. ¿Qué haremos, Asad? Tenemos que alejar a Melek de las manos de Debran. No lo sé. De verdad. No lo sé. Dijo que no quería irse. No quería poner a su hija en peligro. Que ya se había dado por vencida. Pero nosotros no podemos darnos por vencidos. No podemos abandonar a Melek con esa familia. ¡Mamá! ¿Cómo te hicieron esto, mamá? ¡Mamá! Hija, ¿qué estás haciendo aquí? No lograste huir. Perdón, ellos me atraparon, no pude. No paró de llorar en todo el maldito camino. Espérame afuera. Es tu regalo, primo. La madre de tu hijo. Tienes que cuidarla. La encontré huyendo a Irak. Ve. Yo estoy bien, mi amor. No te acerques. No vengas, Ali. No des un paso más. ¡Aléjate! ¡No te atrevas a tocar a mi hija! ¡No te acerques más! ¡Aléjate! ¡Aléjate de ella! ¡Eres un monstruo! ¡No dejaré que la toques! ¿Entendiste? ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Sera! ¡No! ¡Suelta a mi hija! ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡No la lastimes! ¡Mamá! ¡Deja a mi hija! Llegó tu marido ahora. Tu madre se quedará encerrada y no la van a soltar jamás. Y tú te quedarás atrapada igual que ella será, ¿lo entiendes? No le hagas daño a mi madre, haré lo que sea, déjenla. ¡Quédate quieta! ¡Suéltame! ¡Debo salvar a mi hija! ¡Dejen a Sera en paz! ¡No le hagan nada a mi hija! ¡Me mentiste, Debran! ¡Me dijiste que no le ibas a hacer nada a Sera! ¡Me mentiste! ¡Yo no rompí mi promesa! ¡Yo no hice nada! ¿Ves? Fue ese hombre. Él la trajo a casa. ¡Suficiente! ¡Sera! ¡Sera! Déjame. ¡Shh! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¡Déjame ver a mi hija! ¡Debran! ¡No! Oye, mírame.
Tú y tu hija se quedarán aquí para siempre. Hasta el día en que se mueran. ¿Entendiste? ¡Deja ser en paz, por favor! ¡Me diste tu palabra, Debra! ¿Y tú? Me engañaste todo el tiempo, ¿no? Yo siempre creí en ti. Quería creerte. Me traicionaste. Quisiste huir. Se supone que eras mi esposa y me tomaste por un idiota. Quiero matarte. No tengo otra cosa en mente. Vas a quedarte aquí encerrada para siempre. No. ¡Debran! ¡No puedes tenerme encadenada aquí! No quiero hacerlo, Melek. Pero tú me obligas a esto. Vas a quedarte aquí, como castigo. Lo que sufrirás, Melek, es peor que la muerte. Este será el castigo por tus acciones. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me dejes aquí, Debran! A partir de ahora, harás lo que yo te diga, ¿bien? No creas que vas a poder escaparte. Si lo intentas, te mato. ¡No! ¡Suelta a mi mamá! ¡Será! ¡No la lastimen, por favor! ¡No le hagan nada a mi hija! ¡Vete de aquí! ¡Ya vete! ¡No quiero que vuelvas a enfrentarme nunca! ¡Te voy a matar, Sera! ¡No se atrevan a lastimarla! ¡No! Lo has visto, madre. Debran logró cumplir su promesa. Pudo traer a la esposa joven de nuevo a la mansión, luego de que ella nos engañase a todos. ¿Cómo pueden hacer esto? ¡Déjenla! ¡Debran! ¡Yo voy a hacer que mueras! Cumplí mi palabra. Te traje de nuevo a la esposa joven. Ahora, quiero que cumplas con tu parte del trato. Dime dónde se encuentra el hijo de ese mozo. No te preocupes, siempre pago mis deudas. Te conseguiré al hijo de ese mozo y podrás vengarte. ¿Por qué lloras, Emal? Ve a fijarte. Se despertó por el ruido. La señora Sumrut fue a verlo. Calma, bebé, no llores. El bebé está muy mal, no ha parado de llorar. Hice de todo para que pare, pero sigue llorando. ¿Dónde está su mamá? Fatma, ve y llama a Sera. Voy a matarte, Sera. ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Suéltala! ¿Qué crees que haces? Tú no te metas, Fatma. ¡Déjala! ¡Basta! La señora Nujin quiere hablar con ella. Ven, querida. Tranquila, calma. No tengas miedo, querida. Vamos.
¿Deberán? ¿Todavía te atreves a venir aquí? Por favor, no la lastimes. Ella no cometió ningún delito. Yo decido cómo tratar a mi esposa. No te metas en esto. Fue nuestra idea. Melek no sabía nada. Asad y yo planeamos todo desde el principio. Cuando estaba en el hospital, creyó que Ser había muerto. Sé que me estás mintiendo. Juro que no es mentira. Mira, Zeynep, no malgastes tu aliento. Melek será castigada por haberme engañado, al igual que tú. Te llegará el turno. Estás viva. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nos preocupaste por algo que solo fue una descarada mentira. Pensamos que habías muerto. Pero me cansé. No volverás a mentirnos jamás. Vas a ser castigada. Pero por ahora debes cumplir con lo tuyo. Ahora no podemos volver el tiempo atrás y borrar lo sufrido. Y deberás pagar por ello. Prepárate. Es hora de cosechar todo lo que sembraste, Sera. Pero la culpable soy yo. Ella fue el cerebro. Ya no importa qué parte tomaste en todo esto. No. El daño ya está hecho. Ahora sabrás cómo ser una buena madre. Y comenzarás por hacerte cargo. Dale el bebé a Sera. Pero, madre Nujin, ella no tiene la más mínima idea. ¿Cómo es que va a cuidarlo? Solo dáselo. De ahora en más, tu deber será cuidar de ese mal todo el tiempo. Vas a tener que atenderlo. Dormirás con él y lo vas a amamantar. No debe tener leche, señora Nujin. Pasó mucho tiempo. Lo hará. Lo hará, sea como sea. Vamos a irnos de aquí de inmediato. No voy a irme. Melek, ¿de qué estás hablando? No puedes quedarte aquí. Tenemos que irnos rápido. Me quedaré aquí. Sí, yo me voy. Debran va a seguir persiguiendo a Sera. Estará de nuevo en la mansión. No quiero que eso pase. Por eso tengo que quedarme encerrada. Por su seguridad. No voy a dejar que pase.
Voy a sacarte de este lugar. A esta altura, Sera ya debe estar muy lejos. Puedes irte. Melek. Sabes que no puedo. Vamos. Si no escapamos ahora, te matarán sin duda. Debemos irnos. Estoy muy cansada. Ya no puedo seguir luchando. Debran perdió. Sera está a salvo. No te involucres. Javin y tú ahora pueden ser felices. Las alfombras están listas. Podemos entregarlas. ¿Piensas en ella? No puedo pensar en otra cosa que no sea ella. Traté de sacarla, pero quiso quedarse ahí dentro. Hiciste todo lo posible. No todo. Fracasé. Quería que ambas pudieran escapar. Al menos era, ella sí lo logró. Pero no está con su madre. Hola, Abdo. Dime, ¿pudieron llegar? ¿Cómo? ¿Qué será? No sale leche, madre. No toma nada. Terminará hambriento. No seas impaciente. Fatma le dio una hierba. Tiene que dar resultado. Seguro pronto dará leche. La esposa joven debe alimentar a su hijo.